Alejandra? No, Germán. Soy Alicia. Justamente llamaba para saber si has tenido noticias de ella. No, ninguna. ¿Tú has sabido algo de ella? Absolutamente nada. Dime una cosa. ¿No han tenido algún disgusto, alguna pelea? No, ninguna pelea. Al contrario, estábamos pasando por una etapa muy buena. ¿Estás seguro? Mira cómo es Alejandra. No vaya a ser que se haya resentido contigo. Te estoy diciendo que no, Alicia. Está bien, no te alteres. ¿No podría ser que haya ido a ver a alguna amiga, al tío, a alguien que yo no conozca? No lo sé. Yo conozco a las amigas de ella igual que tú. Mira, Germán, creo que tenemos que ser pacientes y esperar con serenidad. Sí, no nos queda otra cosa. Hasta luego, Alicia. Gracias por llamar. Ya debe estar por llegar, Camelia. Ya sabe, Rosita, moléstese nomás, con ganas, ¿ah? ¿Tú crees que esté bien? Me molesta mucho mentir. Ay, Rosita, es por una buena causa. Tranquilícese. ¡Oh! Es él, ya llegó. Ya, ya sabe, ahora. ¿Cómo no se lo voy a decir, Rosita? Tú no le dices nada y punto. Pero, ¿para qué lo vas a inquietar? Chalo tiene derecho a saber quién lo llama. Pero está bien, como estamos en su casa, no me voy a meter. ¿Qué está pasando, mamá? Nada, no te preocupes. Estaban hablando de mí, así que tengo derecho a saber, como dijo Camelia. ¿Quién me ha llamado? Nadie. Mamá. Ya ve, Rosita. ¿Quién me llamó, Camelia? No te lo puedo decir, Chalo. Tu mamá me lo prohibió. Mamá, por favor. Está bien, pero después no me culpen, ¿ah? Dile, Camelia. Total, tú contestaste el teléfono. Te llamó René, Chalo. ¿Y por eso han hecho tanto alboroto? ¿A mí qué diablos me importa que me llame la sonsa esa? Pero es que tú no sabes lo que dijo. No te va a gustar, hijo. A ver si batimos el récord de tiempo hasta Lima. Nada de carreras, que yo me pongo muy nerviosa. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué está pasando? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué pasa? No sé. ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Qué? Señorita Valeria, con todo respeto, me persigue una jauría. Pero si esos perros no muerden, si son de la casa. Adiós, gracias. Casi no la cuento. Bueno, ¿y qué hace usted aquí? Quería hablar con Palmira. Resulta que por un malentendido, por esas cosas del destino, me ha quitado la palabra. Con todo respeto, pero no le encuentro la gracia a la situación. Para mí es una cosa muy seria. Ah, sí, sí, Manuel, disculpe. Bueno, el caso es que estaba encontrando una manera de comunicarme con ella. ¿Y por qué no toca la puerta como todo el mundo? ¿Podría? Ay, pero por supuesto que sí. Hable con la señorita Mercedes y pídale permiso. Nada más fácil. Mire, nosotros nos vamos a Lima, ¿sí? Que tenga suerte, Manuel. Vamos, hasta luego. Optimismo, hombre. Ya me estoy cansando. ¿Qué fue lo que dijo René? Bueno, esa chica dijo que ella quería salir contigo. Que esperes sentada, no pienso salir con ella. Bueno, es que también dijo que ahora que estaba solo, triste y abandonado, podría salir contigo sin problemas. ¿Y esa qué sabe? ¿Cómo se enteró de que Valeria y yo terminamos? Ay, ya lo sabe todo el mundo, Chalo. Pero eso no es todo, Rosita. ¿Hay algo más? René dijo que ella había hecho una apuesta con Valeria. ¿Qué has dicho? Bueno, yo no hago sino repetir lo que René dijo. Dice que Valeria igual se iba a casar con Martín, pero que le dijo que ella haría contigo primero lo que le dé la gana. Ya me llegó este estúpido. Ya lo he... Así fue, señorita Mercedes. A ver, porque no entiendo bien, Manuel. Tú fuiste a la casa de Chalo, ¿no es así? Sí, fui a buscar a José. Ah, ya, ya. Eso fue porque Juanita te lo pidió. Correcto, señorita. Fue entonces que apareció la tal Camelia y... Y empezó a coquetear contigo.
Sí, justo. Y para mi mala suerte apareció en ese momento la señora Mariana con Palmira. Ah, ya, ya. Pero tú no hiciste nada, ni siquiera le hiciste caso, ¿no? No, 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 señorita. Yo estoy enamorado de Palmira. ¿Para qué voy a mirar a otra persona? Palmira para mí lo es todo. Es una mujer honesta, de muy buen carácter y con unos ojos negros maravillosos. Yo también te amo, Manuel. Perdóname. Ay, Palmira, tú y tu costumbre de escuchar conversaciones ajenas. Palmira, mi amor. Manuel, mi vida. Con todo respeto. Gracias, Chalo. ¿Qué te pasa? ¿No habíamos quedado en salir juntos esta noche? Discúlpame, pero no voy a salir. ¿Por qué? Ay, porque estoy muy desanimada, Chalo. Me voy con mi mamá a Miami, ya no soporto estar aquí. No, Tina, no hagas eso, tú y yo... Ya estoy harta de las miraditas en la fábrica, Chalo. ¿De qué hablas? Todo el mundo me mira y se sonríe. Hablan de ti y de Valeria. Camila me ha contado que dicen que tú comes de su mano. Que cuando quiera te hace volver a su lado. Esas son cosas de Valeria para mortificarnos. Yo también he pasado por cosas iguales, Tina. Es que yo ya no soporto. Y no tengo por qué soportar. ¿Por qué tenías que inventar lo de la apuesta? Eso es demasiado, ¿ah? ¿Eh? Ay, Rosita, discúlpeme, pero me pareció una idea genial. ¿Qué tiene de genial? ¿Cómo que? En el amor todo vale. A ver, ¿dónde ha ido Chalo, eh? Escúchame, por favor. Ahora que he venido a tu casa, me he dado cuenta de que si te vas... Me voy a ir, Chalo. No, yo no quiero que te vayas. Te necesito demasiado. No me digas esas cosas, Chalo. No quiero hacerme ilusiones que después... Claro que me interesas, Tina. Yo no puedo perder más el tiempo en juegos, Chalo. Será mejor que dejemos las cosas aquí, por favor. Cásate conmigo, Tina. ¿Qué has dicho? Quiero que te cases conmigo. Chalo, por favor. No sé si eres consciente de lo que estás diciendo. Sí, casémonos. ¿Por qué tienes dudas? Ay, por todo lo que ha pasado. Porque tengo miedo de que me estés utilizando. Nunca haría eso, Tina. ¿Y entonces por qué te decides así, de pronto? Porque a veces soy un poco lento para darme cuenta de las cosas. Mira, seguramente tú estás pensando que lo hago por despecho, porque Valeria se casa con Martín, pero no es así. Lo que creo es que estás reaccionando ante las cosas que nos hace Valeria. Ante ese afán que tiene siempre de mortificarnos. Eso es cierto, pero no de la manera que tú piensas. Todas las maldades de Valeria me han enfurecido, pero... ¿Ya ves? Sí, pero a la vez... Me han hecho darme cuenta que tú eres la mujer de mi vida. Por eso quiero casarme contigo. ¿Estás seguro, Chalo? ¿Estás completamente seguro? Sí, Tina. Completamente seguro. Yo también quiero casarme contigo, mi amor. ¿Me permites el teléfono, Martín? Ya, mamá gallina. Seguro vas a llamar a tu hijito para avisarle que estás en Lima. Sí, pues, ¿algún inconveniente? No, ninguno. Es que ya le avisé y no debe tardar en llegar. Oh, debe ser Pablo. Hola. Hola con todos. Hola. Hola, hijito, ¿cómo estás? Hola, mamá. ¿Te vienes conmigo a la casa? No, 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 de ninguna manera. Virginia se queda aquí. Tú no tienes sitio, hombre. Además, necesitas cierta privacidad. A mí me parece que Martín tiene razón. Tú sabes que no me molestas. Me encanta estar contigo. Ah, sí, claro, los fines de semana. No, mejor dejémoslo así. Muy bien, todo arreglado. ¿Qué novedades, Pablo? Ah, no saben la última. Alejandra desapareció. ¿Te refieres a Alejandra? La novia de... Sí, mi mamá, la única que conocemos. Hace días que no se le ve, Germán está desesperado. Ay, qué cosa tan rara. Bueno, rara o no, yo creo que es lo mejor que le ha podido pasar. Francamente, se ha librado de un fardo. Oye, ¿y si le ha pasado algo? No creo, Virginia.
Debe haber encontrado una presa más fácil, seguramente. O con más plata. Bueno, ya dejen de hablar de los ausentes. ¿Alguien quiere un trago? Bueno, a mí me perdonan, pero yo tengo que irme a descansar un rato. Mañana tengo muchas cosas que hacer. Tengo que mandarme a hacer el vestido. Vas a ser la madrina más linda del mundo, Virginia. Cuéntale a Pablo. Yo voy a acompañar a Virginia para que se acomode. Hasta luego, chicos. Oye, a ver, cuéntame cómo es eso. Ven conmigo, hermano. ¿Casarse? ¿Pero están seguros? Sí, mamá. ¿Lo has pensado bien, Chalo? Sí, Natalia. Quiero casarme con Tina. ¿Por qué estás así, mamá? Parece que no estuvieras de acuerdo. No, Tina, claro que estoy de acuerdo. Tú sabes que me hace muy feliz que tú y Chalo se quieran. Solamente quería estar segura que era una decisión bien meditada. Le repito que lo he pensado muy bien, Natalia. Bueno, entonces lo felicito. ¿Por qué no llamas a los abuelos y a Camila? Sí, voy a llamarlos. Tu mamá no parece muy entusiasmada con la idea de que nos casemos. Ya sabes cómo es ella. Cuando se acostumbre va a estar feliz. Si tú lo dices. ¡Felicitaciones, hijita! Tenemos que celebrarlo con champán. ¡Ay, comenzó Cristo a padecer! ¿Sabes una cosa, Leonardo? He estado pensando sobre el matrimonio de Valeria. Por favor, no comencemos a estas horas. Faltan 10 días para que se casen. Ya no es momento para quejas. Ay, no voy a comenzar nada, Renegón. Al contrario. Lo que estaba pensando es que le va a hacer bien a Valeria. Por supuesto. Se va a casar con quien le corresponde, ¿no? Me refiero a que se va a hacer responsable. Más madura, ¿no lo crees? Claro que sí. Ya el hecho de olvidarse de Chalo es un signo de madurez. La voy a premiar con una fiesta de matrimonio realmente memorable. ¿Y por qué no dejas que los chicos decidan lo que ellos quieren? Un momento. No me vengas con cosas raras. Quiero darle un matrimonio como se merece. Puede ser que ella quiera otra cosa, ¿no crees? Ni hablar. Voy a hacer una gran fiesta. Se casa mi única hija. No, Leonardo. No es tu única hija. Pero tal vez tengas razón. No sabemos qué habrá sido de Cristina. Tal vez esté casada. Ojalá que sea feliz. ¿Se puede saber qué te pasa, mamá? ¿A mí? ¿Por qué? No te hagas. Parece que te hubieran dado una pésima noticia. ¿Cuál es tu problema con Chalo? Yo no tengo ningún problema con Chalo, hija. Entonces, ¿por qué pusiste esa cara? ¿Qué es lo que no te gusta? No es que hay algo que no me guste. Lo que pasa es que tengo miedo. A ver, ¿de qué tienes miedo? Tú dijiste que íbamos a regresar a Miami. Ya no te acuerdas. Me acuerdo perfectamente. ¿Y ahora qué va a pasar? No va a pasar nada. Hasta ahora no entiendo cuál es tu miedo. No te das cuenta, hija. Tú te vas a casar con Chalo. Seguro van a ser familia. No nos vamos a ir nunca. ¿Eso es todo? Yo quiero regresar, hija. Tú dijiste que nos íbamos a quedar solo 2 meses. Mira todo lo que está sucediendo. No te preocupes, mamita. Yo voy a regresar a vivir a Miami. Con mi esposo. Chalo. Mamá. Creí que ya estabas acostada. No, estaba esperándote. Siéntate. Te voy a dar una buena noticia. Ay, nada, siéntate. Dímela de una vez. Muy bien. Me voy a casar con Tina. Ay, bendito sea Dios. Hasta que por fin te hice caso, ¿no?
Ahora me vas a hacer el favor de sentarte tú. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No te veo contento, hijo. Si de verdad estuvieras feliz, hubieras ido a buscarme a mi cuarto. Me hubiera despertado. ¿Dónde se ha visto a alguien que haya tomado una decisión tan importante que lo celebre tomando un café completamente solo? Bueno, es que... Mira, era muy tarde y... A veces te olvidas que soy tu madre y que te conozco perfectamente, hijo. A mí no me engañas. Tú estás triste. ¿Te parece mal lo que he hecho? No. Al contrario, me parece muy bien. Yo sé que vas a llegar a querer a Tina. Así que no me preocupo. Pero no estás contento, hijo. Conmigo no finjas. Buenas noches, mamá. Voy a acostarme. Pasa por no decir las cosas con claridad. Por permitir que ocurran estos malos entendidos. Es que yo creí que el Manuel y esa mujer se entendían, pues. Tienes que escuchar lo que dice la señorita Mercedes. Si me hubieras dejado hablar, no estaríamos acá molestando. Yo no estoy molestando a nadie. Yo estaba muy tranquila acá. Tú eres el que ha venido. Es que tenía que hablar contigo, pues, Palmira. Pero así no se hacen las cosas, pues. ¡Ya basta! ¿Se acaban de amistar y ya están peleando? ¿Cómo piensan casarse si parecen perro y gato? ¿A usted le parece bien que nos casemos? Pues claro que sí. ¿No están ustedes enamorados? Sí. ¿Entonces? ¿Usted no se opone, señorita? De ninguna manera, Manuel. Los enamorados tienen que casarse. Es más, voy a hablar con mi cuñada para que Manuel venga a trabajar al fondo. Y así van a poder estar ustedes más unidos. Con todo respeto, yo opino lo mismo. Uno tiene que casarse con la persona de la que está enamorado, no con otro. Ay, qué cosa se le ocurre, señora Mechita. ¿Cómo uno se va a casar con otro? Ay, hija, si supieras. Si supieras. ¿Don Leonardo? Qué gusto de verte, Tina. Toma asiento, por favor. Ay, quería hablar con usted un ratito. Te escucho, dime. Es una buena noticia. Me encantan las buenas noticias. Bueno, ¿a quién no? Cuéntame. Ya los animó. No. ¿Estás diciendo que...? Sí. Anoche me propuso matrimonio. Te felicito, Tina. Siempre he dicho que tú y Charlo son el uno para el otro. Muchas gracias. ¿Y ya tiene fecha? No, todavía no, pero supongo que va a ser pronto. Me das una gran alegría, muy grande. Mira, nosotros no tenemos mucha confianza, así que no creo que te moleste lo que te voy a decir. Quiero hacerles un regalo. Así que me vas a decir lo que quieres para tu matrimonio, ¿de acuerdo? Ay, don Leonardo, no, no se moleste. No, no, no es ninguna molestia, al contrario. Para mí es motivo de alegría. Tú sabes cuánto los aprecio a los dos. Bueno, voy a preguntarle a Charlie y le aviso. No te olvides. Con permiso, que tengo cosas que hacer. Claro. ¿Cómo sabes que no ha pasado nada? ¿Cómo sabes que Alejandra...? Aurelia. Bueno, lo que sea. ¿Cómo sabes que tu hermana no ha roto su compromiso con el doctor Germán? Oye, compadre, ¿dónde vivimos? En Lima, pues. ¿Y tú crees que en esta ciudad de chismosos no nos hubiéramos enterado hace rato que el famoso doctor Germán Salinas ha terminado con su novia? Seguro que sí. ¿Y qué piensas hacer? Lo que me toca. Hablar con él y decirle toda la verdad. ¿Le vas a decir que es tu hermana? No solo eso. Le voy a mostrar cómo lo han mecido. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? Mira, compadre, la verdad es que no estoy de acuerdo. ¿No te parece bien que le diga cómo es? ¿Por qué?
Porque no es un problema tuyo, compadre. Deja que tu hermana y el doctor Germán Salinas maten sus pulgas solos. ¿Por qué tienes que meterte tú? ¿Y todo lo que me ha hecho Aurelia? Mira, ya que estamos hablando de eso, no me parece que te haya hecho mucho, Beto. Tú decidiste sacrificarte para que ella progresara. ¿Y mira cómo me pagó? Bueno, no sé, pues. Pero al final de cuentas hizo lo que le pediste, progresó. No te pases, pues, compadre. Esa no es la forma de progresar, ¿no? ¿Y si ella de verdad lo quiere? Piña, pues, compadre. La felicidad y una familia no se forman atropellando a la gente. Deberías olvidarte de Aurelia y dedicarte más a ti mismo. Tienes muchos planes, muchas cosas buenas por hacer. A propósito, ¿qué pasó con los estudios? Oye, no estamos hablando de eso, ¿no? Bueno, entonces haz lo que quieras. Oye, no te entiendo. ¿Por qué la defiendes tanto? ¿No te parece bien que le diga al doctor cómo es la cosa? Mira, cada uno tiene que encargarse de sus propios errores, Beto. Yo que tú no me metería en nada. Pero bueno, es tu decisión. Bueno, pues, compadre, entonces déjame hacer lo que me parezca. Caramba, creí que era un temblor. Vamos a discutir una cosa, papá. ¿Discutir? ¿Así estamos de beligerantes? No sé cómo estarás tú, pero yo quiero defender mi punto de vista. Muy bien, como tú digas. Pero no vamos a pelear porque el día está muy bonito. Bueno, ¿sobre qué vamos a conversar? Sobre mi matrimonio. Quiero algo sencillo, papá. Ajá, por ahí va la cosa. Así que quieres una ceremonia sencilla, como si tú fueras Tina y Martín fuera Chalo. ¿Y qué tienen que ver esos dos? No estás enterada. ¿Enterada de qué? Tina y Chalo se van a casar. Acaba de decírmelo ella. Mira, Martita. ¿Los estás viendo? Están prácticamente nuevos. Lo siento, mi amor, pero estas prendas ya salieron de aquí. Y nuestra política no admite devoluciones. Ay, Marta, ¿qué política ni qué política? Mira, no los he usado, se los puedes vender a otra persona. Pero si te quedan regio. ¿Qué va a decir la gente si empiezo a vender ropa usada? Piensa en mi prestigio, Cholita. Esta casa tiene clientela muy selecta y aquí no hay nada de segunda mano. Martita, por favor, necesito plata. Tengo que irme de aquí. Lo siento, querida. Marta, no seas así. Tengo que irme volando, por favor. ¿Por qué no se lo dices a tu novio, pues? El Doc tiene buen billete. ¿O estás escapando de él? Marta, por favor, aunque sea dame la mitad, no importa. Marta, hija, ¿cómo estás? Alejandra. Así que se van a casar. ¡Qué bien! Es una buena noticia. ¿No te parece? Por supuesto. Por fin consiguió lo que quería, ¿no? ¿Quién? ¿Quién va a ser? Tu querida Tina, pues. Quería casarse con Chalo y ya lo consiguió. Que le vaya bien. Oye, ¿te ha molestado enterarte o me equivoco? Te equivocas. No solo no me molesta, sino que me parece una magnífica noticia. Les voy a dar un buen regalo para que veas que no tengo ningún resentimiento ni nada parecido. Muy bien, me parece una actitud muy madura. Es una pena que no te lleves bien con Tina. A veces me pareces tan cínico, papá. ¿De qué estás hablando? De nada. Como quieras. Bueno, ¿qué hubo en nuestra discusión sobre la fiesta de tu matrimonio? No importa, ya no me interesa. Pero si viniste hecha una fiera. No importa, papá. Me acabo de acordar que tengo algo que hacer. Bueno, salgamos juntos. Chalo, ya estoy enterado. Te felicito, hombre. Gracias, don Leonardo. Leonardo. Sí, ¿qué pasa, Germán? ¿Por qué traes esa cara? Alejandra, ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? Hace días que no sé nada de ella. Tengo miedo que algo le haya pasado. No es posible, hombre. Tiene que estar en algún sitio. Leonardo, te estoy diciendo que no está en ninguna parte. Tengo que decirle la verdad. Ven acá, hombre.
estás obsesionado. Lo que tú quieres es vengarte y eso no es bueno ni para ti ni para ella. No me importa lo que me digas. Déjame tranquilo. No voy a hacer ningún escándalo. Tú te quedas aquí, Beto. Simplemente voy a decirle la verdad sobre mi hermana. ¡Van a estafar a ese pobre hombre! ¿Y a ti quién te ha nombrado defensor de la gente? ¿Quién te crees que eres, la madre Teresa de Calcuta? Oye, aguanta, compadre. ¿Qué cosa es lo que quieres? Que no te metas en lo que no te importa, hermano. Ya tienes bastante con tus problemas como para encima cargar con los de otros. O sea, me guardo la lengua en el bolsillo, me quedo callado y Aurelia hace lo que le da la gana. Aurelia ha desaparecido, ¿no es cierto? Sí, tú mismo lo oíste, Germán lo ha dicho. Pero entonces, ¿te ha hecho caso, pues? ¡Pero no le ha dicho la verdad! ¿Acaso tú eres juez? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta ver a tu hermana reventada pidiéndote perdón de rodillas? Ya es suficiente con que te haya hecho caso y se haya borrado, hermano. No la persiga más, hombre. Ojalá desaparezca. Desaparezca de una vez. Hola, Virginia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Virginia? Aquí, pues, hablando de negocios con Alejandra. Marta, ¿tú me permitirías hablar un momento a solas con Alejandra? No hay problema. Permiso. ¿Qué está pasando contigo, Alejandra? ¿Por qué? No entiendo tu pregunta. Germán te está buscando. Está como loco, está desesperado. ¿Lo has visto? No, pero Pablo me ha contado. ¿Pero de qué o quién estás huyendo? Yo siempre he sabido que tú no eres una buena persona. Pero hacerle una cosa así, él no se merece que le hagas esto. ¿O qué? ¿O ya le sacaste todo el dinero y encontraste a alguien que tiene más? Virginia, ayúdame, por favor. ¿A qué? ¿Qué pasa? Es que no podemos hablar aquí. Mira, podemos encontrarnos más tarde en algún lugar. Virginia, estoy pidiéndote ayuda. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Es grave? Es que mira, no quiero hablar aquí. Por favor. Bueno, si me esperas, en un momento iremos a tomar un café. Está bien. Así que te casas con Chalo. Conseguiste lo que querías. ¿Tú también te vas a casar? Te felicito. No, no me felicites. ¿Por qué? Martín es un hombre muy agradable. Es guapo, es amable. Me imagino que debe hacer sentir muy bien a una mujer. Sí, seguro. Además te quiere. ¿Qué más puedes pedir? Escúchame bien, Tina. Tú sabes perfectamente por qué dejé a Chalo. Así que tus palabras están de más. No te entiendo. Quiero decir que tú tratarías de convencerme de cualquier cosa con tal de alejarme de Chalo. A ti no te importa si Martín es amable, si es bueno, si me quiere o si no me quiere. Lo único que te interesa es quedarte con Chalo a cualquier precio. Te equivocas. Yo no tengo por qué convencerte de nada. ¿Para qué? Si Chalo igual se va a casar conmigo. Porque tienes miedo. ¿Miedo yo? Miedo, sí. ¿Sabes una cosa? Yo me siento mal desde hace tiempo. Desde que te interpusiste en mi vida. Pero tú te sientes peor que yo. Eso quisieras. No es lo que yo quiera, es la verdad. Tú ni siquiera tienes esperanza. Lo único que tienes es miedo. Yo no tengo miedo de nada, estás hablando por despecho. Sí tienes miedo. Miedo de que mi amor por Chalo sea mayor que el que tengo por mi madre. Y que termine revelando toda la verdad. Tienes miedo de que salga a la luz tu canallada, Tina. Y no te importaría nada de lo que pase, ¿no es cierto? Sí me importaría. Y me importa mucho. Solo por consideración a mi madre es que empecé a pensar en la posibilidad de casarme con Martín. Porque necesito poner un muro infranqueable entre Chalo y yo. Tengo que hacer algo para contener este fuego que me consume por dentro. Y que estoy segura que él también siente. ¿Pero qué culpa tiene el pobre hombre si se enamoró, pues? Ajá. ¿O usted cree que un presidente no se puede enamorar, Rosita? Sí, sí puede, claro. Bueno, la cosa es que antes de ser presidente, don Manuel... ¿Tú lo conocías? No, pues, Rosita. Así le decía a todo el mundo. ¿Él era un señor? Ah, sí, muy señor. De puro señor pidió la anulación de su matrimonio. Ah, pero la Iglesia Católica aceptó. A pesar de que todas las señoronas de Lima pusieron el grito en el cielo, todo fue legal. Lo más interesante es que la otra... Perdón, doña Rosa.
Bueno, vi la puerta abierta y pasé un ratito a saludarla. Pasa, Leticia, ¿no quieres un café? No, no. Como le digo, solo pasaba a saludarle un ratito. Tengo que hacer algo que nos separe definitivamente para no correr a contarle toda la verdad de tus engaños. Es lo mejor que puedes hacer. Además, Martín te quiere. Él es el hombre que te conviene. Sí. Me quiere con la misma honestidad que pone en todos sus actos. Pero no puedo convertirlo en una víctima. Yo tengo que tratar de enamorarme de él, de quererlo, de hacerlo feliz. No te va a ser difícil. Es un buen hombre, es guapo, es una buena persona. Yo antes pensaba que eso era suficiente para formar una pareja, para casarse con alguien. Pero ahora me he dado cuenta que primero hay que querer una persona por dentro y luego por fuera. No como tú, que quieres casarte con Chalo a como sea, como dé lugar. Te equivocas. ¿Tú qué sabes para decir eso? Te conozco, Tina. Conozco la clase de víbora que eres. Bueno, entonces siéntate. No, no, gracias. Otro día, cuando tenga más tiempo. Hasta luego, doña Rosa. Chao, Camelia. Hasta luego. ¿Ha visto, Rosita? Parecía un árbol de Navidad con tanto adorno. ¿Para qué habrá venido? ¿Para qué va a ser, pues? ¿Para lucirse? ¿En qué andará metida? En nada bueno, eso te lo aseguro. Pero qué ocurrencia venir a ventearse aquí como si su casa fuera un escaparate. ¿Qué tal? Pobre Rolo, si la ve así va a sufrir mucho. Ay, Rosita, ese también parece un árbol de Navidad. Porque también tiene algunas cosas de adorno nomás. Camelia. Ay, Rosita, las cosas como son. Además de buena se ha salvado Rolo, porque esa va a terminar mal. Yo nunca te quité a Chalo. Él se alejó de ti porque empezó a sentir por mí lo que nunca sintió por ti, lo que nunca sentirá por ti. Eso no es cierto. Él ni siquiera puede escuchar tu nombre. Por dolor, Tina. No. Porque te quiere olvidar. Y muy pronto lo va a hacer. Ojalá me olvide pronto para que no sufra. Yo sé que tú no me crees, Virginia. Y merezco que no me creas. Me he pasado la vida engañando a todo el mundo. Lamentablemente, tienes razón, Alejandra. Se me hace muy, pero muy difícil creer que estás arrepentida. Virginia, para mí la vida no ha sido fácil. Yo he sufrido mucho. He tenido que pasar por muchas privaciones. Sí, pero eso no es excusa. Todos hemos sufrido, a todos nos ha pasado un montón de cosas. Mira a tu hermano sin ir más lejos. Tú misma me acabas de contar que ustedes dos pasaron la infancia juntos. Que él te ayudó para que pudieras terminar el colegio. Que él se ha privado de muchas cosas para sacarte adelante. Pero Beto es distinto. Por supuesto que es distinto. Él escogió el camino correcto, que siempre es el más difícil. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Y ahora me doy cuenta. Ahora me doy cuenta que he perdido a Germán para siempre. Que estoy enamorada de él, Virginia. Que estoy enamorada de verdad de Germán. Sí, pero es un poco tarde ahora, ¿no? Pero yo lo amo. Lo amo, Virginia. Yo te juro que lo amo. Muy bien. Si tú lo amas, como dices, entonces tienes que hacer algo por él. Sí. Voy a desaparecer. Es lo mejor que puedo hacer por él. No, eso no estás haciendo por ti. Ese es el camino más fácil. Si tú de verdad lo quieres, tienes que hacer algo que te cueste. Tienes que dar la cara. Tienes que enfrentar la verdad. Virginia, ¿me estás diciendo que le confiese todo? ¡Por supuesto! No, yo no puedo hacerle eso. Prefiero que piense que lo abandoné, que se entere de la verdad. Pero ¿no te das cuenta que estás actuando egoístamente? Virginia, lo hago por él. Porque yo no quiero que sufra. Yo lo conozco muy bien. Y jamás, jamás podría reponerse de algo así. Solo sé que lo amo. Es muy tarde ya. Sí. Eso es cierto. Tal vez siempre lo quise y nunca me di cuenta. No sé qué hacer, Virginia. No sé.
¿Quién no te deja vivir en paz? ¿Quién? No importa. Solo te digo que quiero vivir tranquila. ¿Y la única manera es renunciando a tu trabajo? Me parece ridículo. Tengo motivos, Chalo. Seguramente, pero yo no soy adivino. Y si no me lo dices... Es que no quiero molestarte. Ya estoy harto de todo esto. Se trata de Valeria, ¿no es cierto? ¿Qué te ha dicho? No me interesa, Chalo. Simplemente quiero irme de aquí y no verla más. Dime lo que ha hecho esta vez. Mira, Alejandra, a mí me da mucha pena lo que estás pasando, pero... Pero yo no sé en qué forma puedo ayudarte. Por favor, Virginia, te lo ruego. Tienes que hacer algo. Pero yo no puedo intervenir. Este es un asunto que a mí no me corresponde. ¿Y tú no te das cuenta que yo estoy desesperada? Que estoy enamorada de Germán. Yo te entiendo, pero yo no puedo hablar con él. Virginia, si tú me crees, puedes convencer a mi hermano. No. Quien tiene que hablar con tu hermano eres tú. Tú tienes que acercarte a él, sincerarte. Al fin y al cabo, es tu hermano. Beto jamás me va a escuchar. Él está muy dolido conmigo. Y si así lo hiciera, jamás, jamás creería lo que te estoy diciendo ahora. Él ha perdido completamente la confianza en mí. Yo ni siquiera lo conozco. Si no te escucha a ti, mucho menos me va a escuchar a mí. Pero sí conoces a Chalo, Virginia. Chalo y Beto son amigos de toda la vida. Y Beto le hace caso en todo. ¿Tú quieres que yo hable con Chalo? Por favor, Virginia, habla con Chalo. Explícaselo todo. Que no deje que Beto hable con Germán. Mira, yo no estoy muy segura, ¿no? Pero lo voy a hacer. Ahora, eso sí, te voy a poner una condición y me la tienes que cumplir. Lo que tú quieras. Quiero que llames a Germán, que lo tranquilices, que le digas que estás bien, que no has tenido ningún accidente, porque el pobre muchacho se está volviendo loco. Yo no sé qué decirle. No sé, te lo inventas tú misma. Pero es que no puedes dejarlo así. Tienes razón. Voy a llamarlo. Y yo voy a hablar con Chalo. Gracias, Virginia. Nunca me voy a olvidar de esto. Nunca. Ahora entiendes por qué no quería decirte nada. Me siento a merced de Valeria. Eso es una tontería, Tina. No le hagas caso. Es que no puedo. Esa mujer sabe muy bien cómo herirme. ¿Qué te dice? Es una cosa de todos los días, Chalo. Todo el tiempo está agrediéndome, atormentándome. Ya lo sé, pero quiero saber cómo. Necesito saberlo para hacer que se calle de una vez. Te agradezco, pero no sé si podrás. ¿Por qué? Porque en lo que dice hay medias verdades. Hay calumnias mezcladas con cosas que pueden ser ciertas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, Tina? Valeria dice que tú la sigues queriendo. ¿Qué cosa? Siempre repite lo mismo. Dice que te vas a casar conmigo por despecho. ¿Y cómo diablos sabe ella que me voy a casar contigo? No sé, ella dice... No llores, Tina. No caigas en juego. Sé fuerte. Valeria dice que tú nunca vas a llegar a quererme. Me llena de dudas, me confunde. Ya no sé qué pensar. ¿Quién se ha creído esa pituca que es? Tranquila, tranquila, yo voy a terminar con esto. ¿Qué vas a hacer? Ten cuidado con esa mujer. Mejor que ella se cuide de mí. Estoy dispuesto a cualquier cosa por defenderte. No voy a permitir que nadie te falte respeto. Y menos una mujer de su clase. Es que es muy peligrosa. No lo suficiente, Tina. Ahora vas a ver de lo que soy capaz. Yo le voy a demostrar qué es lo que siento por ella.